está enfermo ahí. ¿Le han dado exámenes? Los exámenes que les han hecho. Digamos que por un examen vale al $50 que es del corazón y los otros que le han que voy a hacer $100. ¿Qué edad tiene su papá? ¿Qué edad tiene su papá? Tiene 41. ¿Está enfermo el papá de ella? Vaya. Tiene volados atrás. Tiene el reemplazo. Volados atrás. ¿Qué va a ser el reemplazo? Tiene reemplazo. Va a ser reemplazo. Dale 100 a ella, porfa. Tiene reemplazo. La vieja. Total, la vieja chambre está petateando ya. Buen reemplazo, María. Ajá. Ya tiene que salir más bien. Inversión ya niña. Va, espera, que lo entregue el muchacho. Vaya, ya pueden ir retirando, por favor. Ese, donde está la cámara. Sí. Ya vamos a ver. ¿Cien va? Sí, 100 a la de. Ahí está. Ahí está. Marlon, secretaria, anótemelo ahí, porfa, que mi teléfono me apagó. Señora, para examen. Ya no tenemos tiempo de ir. ¿Qué necesita usted? Lámina. Lámina. Joanita, ¿es cierto que ella tiene necesidad? Sí, ella tiene necesidad. Podrida la lámina. Fey, una docena para ella, por favor. ¿Usted lámina también? Lo que usted guste. Yo también tengo necesidad un poquito. ¿Pero de qué necesita? ¿Pero qué tiene necesidad usted? Mire, mamá, tengo mucha ansiedad porque de mi todo, cama pero tengo, ¿qué le sirve más? La lámina, porque la lámina. Se me mete el agua, le enseñé el video en la mañana a usted que ha llegado el agua ahí, bueno. Pero por bajo. Yo me tengo que hacer un examen. Sí, como, porque como tiene hoyo la lámina toda debajo y es toda vieja la que está así parada. Vaya, no todo tengo necesidad. Ya, chamosa. No tengo ni cama tampoco. Y ya se fue a pelear la lámina, güey. Como no le conviene, ya no está bien. ¿Qué hermana? Ayudando, anda. Ya ahí sí, dos docenas y media ya fueron a contar las dos y media. Ay, es que no vas a echar cuenta la de mi sobrina. No, la de usted ya está aparte, la de su sobrina está ahí en la casa de ella. Bueno, vaya, entonces lámina. Vaya, una docena para ella, porfa. Una camita para las hipótesis. Vaya, vaya. Vaya, Jailo, Jailo. Espera, imagina que la vista se fue usted. Con Jailo que vaya, una docena le va a dar a ella. Vaya, no, vaya, ¿cómo? Allá le va a dar la docena. Ah, allá le van a dar la lámina. Ok. Vaya, ustedes vayan allá para que le den una docena. Vaya, para que me quieren. Vaya, le fueron a contar la lámina, dos docenas y media. Ajá. Va, que una es suya y una y media es su hermana. Vaya. La suya es una. ¿Estaba oyendo? Mire, mire, en el pick-up va de pelear, venían las dos por la por las mentadas lámina. No, que a mí, Camarón me dijo que me iba a dar una docena. Le decía, va de pelear, venían las dos. Bueno, en media es la tuya, me decía. Vaya, ¿alguien más? Usted, ¿verdad? Usted es una canasta quería, ¿verdad? Una canasta para él, por favor. Ahorita. Una canasta para él. No están puestas. Tráiganla, ¿cuántas hay? Tres. Vaya, ¿qué prefiero, una cama o una canasta? Ah, yo una cama. Una cama y la canasta porque la bicha en el suelo durmiendo. Pero si le tiene que elegir por las dos. Nadie mejor la cama. La cama ni a María. Porque en el suelo durmiendo. Ah, usted va con nosotros, ya le dijo que nos la vamos a raíz. Miren. Ajá. Ah, por ahí te la sube. La dejala otra vez porque con nosotros. Entonces, entre la canasta y la cama, ¿qué prefieres? De verdad, sí. Vaya. Sí, se no, para que la vea. Vaya, vaya, ahí está. No, para que la vea. La vea. Hey, póngasela ahí para que la vea. Ahí dejala. No, tiene fuerza, ve. Ah, sí tiene fuerza. ¿No va a poder? No se la vaya a caer usted. Ahorita, vale, ahí nadie se la agarra. Entonces, una cama para ella, porfa, y la bajan. Vaya, ok, la cama. Suya, para sí, para mi hija. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está su hija? ¡Claro! ¿Dónde está su hija? No tiene donde dormir, dice, ¿verdad? Ella no tiene donde dormir. Mire, yo quiero pedir una cama para mi hija. Ella le viene a ayudar aquí a la profesora. ¿Quién es la hija suya? Tirsa. Ella la quiso anotar y no la anotaron. Ella le viene a ayudar aquí a la profesora a trabajar. Ella tiene la casita, pero no tiene nada que ponerle ahí en la casita. ¿Y usted qué quería? Una cama. ¿Qué quería usted? Una cama, dijiste. No. ¿Tienes cama, pues? Tiene pena, por eso. Yo quiero una cama. ¿Tiene pena, por eso? Una canasta.
Una moto. ¿Qué querés? Una canasta. ¿Qué querés? Yo quiero una canasta. ¿Qué querés? Yo quiero una canasta. Nada más y nada. Vaya. ¿Para quién? Para mí. ¿Y para quién? ¿Y para quién? Pero a tu casa pasamos dejando una. ¿Y dónde hay una canasta? A tu mami, ¿ya dejamos una o no? Uh-huh. Una cama, un ropero, una canasta, las láminas. ¿De ella? ¿De ella? ¿Y cuál es la casa de ella? Aquí vive. No fui yo, quizás. No, ya sí, ya ah, ya es, así, allá es. Es que ando, ajá, ya es. Pues si esos niños de la escuelita, les puedo decir que a mi hija le viene a ayudar. Un ropero no quiere darlo para vos. Mentira, que no viene ni ajá. No. Ya le trajo. Vaya. Ah, así que ustedes le trajeron. Sí. Y usted y la Joana. Ajá. Por lo menos ellos fueron. Ajá, es cierto, ya dijo que tiene. ¿Ustedes hicieron otro ropero? No. Vaya. Bien enojada. ¿Entonces no creen nada? Una canasta. ¿Qué comida? ¿Y por ahí quiere, por aquí quiere canasta? Para comer. ¿Y qué vas a comer? Comida. ¿Se le vale una la comida? Si tienen una. Uh-huh. ¿Cuántos viven en tu casa? Cuatro. ¿Cuatro? Él es hermano de él. Ah, vos hermano. Va, vos sos el hermano. Ah, ah, con razón se parecen, va. Se va mejor. Vaya, entonces, ¿quién falta? Yo. Yo. Cama. Yo. Vaya, una cama para ella, por favor. No, para la hija. Y para mí no. Ey, una cama para ella, dice Camarón. Una cama para ella, dice. Y para ella. Para ella. Vaya, vaya a recibirla. Vaya a recibirla. Sí, para ella. ¿Qué necesita para ella? Yo quisiera que me llamara. Ah, pero es que ya se me acabaron. No sé, dígale ahí a él, a ver qué le dice. Es verdad, la tía vive en una casa, casi tiene una cama. Sí, pero no vive aquí ahorita. Pues sí. Igual que vos, ¿dónde? Porque la llevan a la oculta. Oh. Ya te dejamos el ropero, Filimón. Ajá. Hazte una vieja. Vaya. ¿Qué le dijo que quería? Una canasta. Sí. Tienes al inflable. ¿Ah? No, tampoco. Y ella me llega a la casa con la mamá y acaba de llegar. Ahí tenemos la ropita. Pero ustedes ya dejaron allá. No, sí, es que yo fue la última de ella. Ajá. Y a nada, el video que le enseñé. Ya la cámara ahora. ¿Qué le dejamos ahorita? La lámina. En el video que le enseñé, ahí está la camisa. ¿Ropero quiere? Ah, sí, para mí. ¿Qué edad tiene el niño? Qué papo, corte de ella, un poquito. No, el que sale en el video. No. Novio le dije. Si le dije que a tu novio le damos un ropero. Ah, pues no quiere ella. De modo. Vaya, entonces. Vaya cama. ¿Chavalet? Mire, mismo desde pequeño. ¿Eh? No. No. Ah, yo para mi hija quisiera que me regalaran una luz. Para mi hija. ¿Qué quisiera? Un ropero de espejo, dice ella que quiere. Pero sabe, hija, ni que habla usted. Bien creída, mire. Stephanie, uh-huh. Es que le da pena. ¿Y por qué le da pena? Pa? Sí, para momentos así no tendría que tener pena, mire, ay, pena ella, robar. Ella sí, ella siempre da pena. Dale a la cámara, dale a la cámara. Muchachos, solo porque le dio el ropero. ¿Te quiere ropero? ¡Ay, maliciosa! ¿Prefieres pega todavía? Pei, ya sabe. Vaya, para allá. Un espejo de... Ajá. No, usted no sabe más que es. ¿Cuántos? Y así va a ver. ¿Cómo? Muchas gracias por lo de la cámara. Bueno, ya saben. Ya saben. La verdad, si sí están haciendo muchas cosas. Sí, sí, bueno, gracias. María, mira, dale. Bueno, gracias. Sí, mira, María, mira, detrás de ella. Ajá, es cierto, por la cama. Por Francis, ya vale María, mira, detrás de la. Ya me quieren ejercer. Mira. Tenemos otra ayuda todavía para allá. Las cámaras trajeron todas acá porque aquí las vinimos a dejar, pero todavía hay unas casas que tenemos que ir allá. Sí. Entonces ya cámaras ya. Hasta allá regalamos más de lo que teníamos.
Si quiere un ropero, le puedo agarrar un ropero. A ver, un ropero para ella, porfa. Un ropero para ella. Y un ropero para ella también, porfa. No, no, no. ¿Y usted quería? Síguelo ahí. ¿De lo que traen qué? Luz. No, eso. Ah, un aro. Hagan fila, por favor. Es que no, no tienen luz. No. Eso no son de luz. Ajá. ¿Los despego el brazo? ¿Los despego quieren? Yo necesito una moto. A ver. Un poquito quiere, Lázaro. Vaya, un ropero para la niña, porfa. Anda ya. Anda ya. Julio. Julio. Sí, una morenita es la mujer. Son los roperos, mira, ya entramos. Ropero para ella, porfa. Vaya, ¿quién? Ropero para ella, hasta los roperos. Pero vaya a hacer la fila de ropa. Julio. Ajá, ¿qué pasa? ¿Dónde llegó el diablo a Lázaro en la moto? Ella era. Mira, ¿y qué necesita usted? Muchas gracias. Ya le di una. Mira, toma. Dice muchas gracias. ¿Ustedes quieren un ropero? ¿Quién dijo gracias? Yo. Ah, vaya. Vaya, vaya, vaya. Ay, ¿y su hija? Bueno. Allá está toda la gente. Allá fue. Sí, se siente bien, pues. Sí, 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 Lázaro. Vale, vale, porque si se cae. ¿Quién? Vaya, vaya, Lázaro. ¿Qué cosa? ¿Quiere romper también usted? Vaya, se fila ya. Ahí va. ¡Wow! ¿Un ropero quiere ella? Pero creo yo ahí con la familia grande que dejando para allá. ¿Dónde vive usted? Yo tengo un ranchito en la playa, por donde lo tiene ella, pero como hoy nos han cerrado, estoy yendo para la casa donde mi mamá, pero allá también se me mojó el colchón ayer que llovió, no tenemos nada ahorita. ¿No tiene ropero? No. Vaya a hacerle ahí. Yo no vaya, tengo. Vaya a agarrar el libro. Gracias. Vaya, bueno. Ay, que date vos como una buena fila. Pues sí. Una canasta, hombre. Ya no hay la cero canasta. Mira. Lo siento, ya no hay. Me lo voy a comer, me lo he enfritado. Okay, cama. Me lo voy a comer. Otro.